Así es, gobernador, agradecido con usted, con el gobierno nacional, con nuestro ministro de Salud, en un trabajo mancomunado y bajo una gestión del gobierno departamental, se volvió a acceder a esta fuente de financiación, más de 10.500 millones de pesos, gobernador, que hoy irán destinados a la continuidad de 35 equipos básicos y 5 meses más de continuidad hasta el mes de noviembre. Con un único objetivo y es llevar la atención primaria en salud a los territorios, a la población rural dispersa y atender a las principales causas de morbimortalidad en nuestro territorio, con ese objetivo de combatirlas, de hacer una atención primaria en salud, identificando tempranamente cualquier alteración, cualquier enfermedad que pueda ser tratada también a tiempo y que en este proceso y este lineamiento se pueda llevar a una mejor prestación de los servicios de salud de la red de la Morena y Clavijo, que está presente en 5 de los 7 municipios en nuestro territorio. En este trabajo mancomunado con la unidad administrativa, con la gobernación del departamento de Arauca, le agradecemos, señor gobernador, la adición en junta directiva bajo la gestión de este recurso que fue liderado por usted y poder ejecutar y acceder a estos recursos del Ministerio de Salud y Protección Social. Teniendo en cuenta estos equipos básicos, 35 equipos que van a ir hasta el 30 de noviembre de este año vigente, y con el pico febril que está presentando por la epidemia de dengue, aprovechamos pues para continuar llegando a los territorios con la educación de prevención y promoción de la cura del dengue. Sabemos que llegamos a los territorios, trabajamos mancomunadamente con la AS Moreno y Clavijo, con las administraciones municipales. El dengue no se detiene solamente con fumigación, sino con educación en entornos familiares, en entornos comunitarios, en entornos educativos, donde es supremamente importante el lavado de los tanques cada 8 días, la recolección de inservibles, que es donde se depositan las aguas lluvias en este invierno, y allí oclosionan las larvas para pues propagar la epidemia. Entonces, sí recomiendo a la población araucana a tener en cuenta estas medidas de protección para así frenar esta epidemia de dengue que está azotando el departamento de Arauca y el país Colombia.